Amados televidentes de Canal Teleaguadas, para mí es un placer este personaje que vamos a tener esta noche en nuestro programa. Es una persona pues, que ha dedicado parte de su vida a la parte científica, a la parte espacial. Se trata precisamente del ingeniero Iván Augusto Ramírez Atortúa, ingeniero colombiano de exploración espacial de la Boeing. Él está en Houston. Me alegra muchísimo poderlo entrevistar, poder estar con usted, ingeniero. Muy buenos días aquí en Colombia. Bienvenido a nuestro programa Horas y Personajes, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes, hablar un poco de mi vida. Ingeniero, cuénteme un poco sobre todo esto que tiene que ver con la NASA. Directamente usted, ¿qué realiza allí y cómo llega a la NASA? Bueno, es un camino muy largo. Yo trabajo como analista de sistemas de propulsión de cohetes tripulados. Tuve que trabajar varios trabajos de ingeniero a través de los años y este estaba tal vez el trabajo que me permitió culminar los sueños de la infancia. Yo tenía sueños de astronauta, pero no sabía a dónde iba a terminar los sueños, porque no, uno puede tener sueños, pero Dios es el que decide los caminos que uno debe seguir. Y logré llegar acá, trabajo en la empresa Boeing, en el diseño y construcción de los cohetes que la NASA envía al espacio con tripulantes. Llegué a la Boeing en Houston en el año 2003, un poco antes del segundo accidente del transbordador espacial, unos 10 días antes. Y desde ahí me involucré en trabajar en los sistemas de propulsión, analizando los combustibles líquidos y sólidos de los motores del transbordador espacial, que llevaban a los astronautas a órbita de la Tierra. Hoy en día estamos trabajando en el cohete, en la primera etapa del cohete que va a llevar al hombre de regreso a la Luna en los próximos años. La prueba del cohete en el que estamos trabajando hace 10 años se va a hacer posiblemente a finales del año o tal vez a comienzos del otro año, porque la tecnología es complicada, todo tiene que funcionar como en una filarmónica, cada pieza del cohete tiene que funcionar como un músico bien afinado. Si algo se desafina, hay peligro de que los astronautas pierdan la vida o se aborte la misión. La NASA es fundada el 29 de julio del año 1958. Ingeniero, ¿cómo poder contextualizar a los televidentes de nuestro programa Nuevos Hombres y Personajes qué es la NASA directamente para poderlo entender? Ok, la NASA es una entidad del gobierno que usa presupuesto de los impuestos de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y nació como una organización para desarrollar tecnología espacial, primeramente durante la Guerra Fría, cuando los rusos lanzaron el primer satélite, el Sputnik, en el año 57. Y tal vez lo vieron como ¿cómo le dijera? Una amenaza de no tener la tecnología. Entonces empezaron a contratar ingenieros europeos, porque no tenían suficientes ingenieros, para poner junto la tecnología para transformar misiles que pudieran llevar cargas al espacio. En el caso de los Estados Unidos, el Explorer fue el primer satélite que logró enviar a los Estados Unidos. Después los rusos enviaron a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, y los Estados Unidos estaban muy atrasados. Lograron alcanzarlos y luego pasarlos. La NASA administra y hace licitaciones de contratos, hace una licitación pidiendo un cohete y las compañías privadas, así no tengan experiencia, tratan de enviar una propuesta y construir y
tratar de ganarla para construir el cohete. Entonces, la NASA no construye nada específicamente. Los contratistas, como la empresa en la que yo trabajo, somos los que hacemos la parte, los componentes y la estructura, y ellos supervisan. Haga de cuenta como la empresa de energía eléctrica. La empresa de energía eléctrica contrata o hace licitaciones y contrata a empresas para que les hagan sus proyectos. El 20 de julio de 1969, la misión norteamericana Apolo 2 llega a la Luna. Diríase que es desde ahí que comienza el ingeniero Iván Augusto Ramírez a tortuga como a tener ese amor por el espacio, la parte cósmica, el espacio, todo eso. Sí, bueno, yo siempre tuve grandes sueños. El primer sueño que tuve era de ser el primer papa no italiano. Luego, mi papá era químico, farmacéutico, y él tenía libros de ciencia en la casa, y tenía enciclopedias de ciencia, y pues, me enamoré de la física nuclear. Después dije, quiero ser físico nuclear. Pero mi papá tenía suscripción a la revista Life, que nos llegaba a la casa y empezaron a llegar las ediciones en las que habían fotos con astronautas de la Apolo 11. Entonces me enamoré del programa espacial y la noche en que Neil Armstrong se posó en la Luna, yo tenía casi 13 años, tenía una copita de vino en la mano, yo brindé de que yo iría a ser astronauta o que haría todo lo posible por llegar a ser astronauta. Ahí empezó el sueño. Aunque yo era un niño enfermizo, yo sufría de asma. Sí. Sufrí desde los 2 hasta los 18 años. A los 18 ya me curé. Pero seguí mis sueños y era muy callado. Leía mucho de cosas del espacio, astronomía, cohetes. Siempre soñando con el espacio. Y decoraba la habitación con imágenes que arrancaba de libros y las pegaba en las paredes de los planetas o constelaciones. Uh-huh. Siempre soñaba que mi cuarto era una nave espacial o algo así. O me acostaba al lado de la ventana del segundo piso, en el cuarto, a mirar las estrellas. Era fascinado. O tomaba notas de las constelaciones por la ventana, abría la ventana, miraba la luna con unos binóculos. O en el jardín me acostaba a mirar las estrellas. Entonces, soñé. Y mi papá no estaba muy de acuerdo. Pues, me dio un telescopio. Después me regaló un cohete para armar del Apolo, el Saturno 5, la réplica del Saturno 5 que lo armé. Entonces él, sin querer queriendo, mantuvo el sueño vivo, pero él no sabía qué iba a pasar. Él le dijo a un primo un día que, ¿qué va a hacer Iván con todo esto de la astronomía y los cohetes? Yo no sé qué va a hacer de él, porque él no... Mi papá quería que yo fuera administrador del laboratorio farmacéutico que él tenía. Yo trabajé de visitador médico también con él. Sí. Ingeniero, vamos a conocer su vida. Vamos a entrar en materia. Aquí estamos haciendo un preámbulo para que los televidentes que acaban de llegar a nuestra mala sintonía me acompañe desde Houston el ingeniero Iván Augusto Ramírez Atortúa. Ingeniero, ¿usted qué relación tiene con Aguadas? Ok, con Aguadas tengo relación por parte de ambos abuelos paternos y maternos. Ellos llegaron a Aguadas, no nacieron en Aguadas, llegaron a de Aguadas de Antioquia, de algunos pueblos de Antioquia. Y tal vez el abuelo paterno fue el más famoso, papá Marita, porque él tuvo una farmacia al pie de la Iglesia de la Inmaculada por muchos años. Tengo entendido que él murió en el año 1947. Luego la abuelita Lucinda, ella vivió hasta principios de los años 60. Entonces mi hermano mayor Jairo y yo y mi hermana que me sigue Diana, los tres nacimos en Bogotá, al igual que mi otra hermana, pero los tres primeros fuimos bautizados en Aguadas. Entonces nos llevaron a Aguadas de muy pequeños. Y luego, tal vez no viajamos tanto a Aguadas, sino cuando las tías se morían, había funerales.
Mi papá era un hombre muy ocupado, él no viajaba mucho, era muy pendiente de su laboratorio y de sus negocios. Y teníamos un tío, el tío Joaquín, que tenía la farmacia La Samaritana en una esquina en Aguadas. Él eventualmente también emigró a Bogotá. Mi tío Jesús, que era carpintero, que hizo algo hizo él en la Iglesia de la Inmaculada, que talló algo. Él también había vivido, se había mudado a Bogotá con todos sus hijos. La familia fue emigrando a Bogotá o a otras ciudades, a Cali, a Medellín. Sí, pero recuerdo con mucho cariño a Aguadas. Tengo memorias de desayunar y temprano en Aguadas con la abuela o con las tías. Yo oía gallos cantando al amanecer. Todavía recuerdo el aire fresco de Aguadas por la mañana con la neblina y desayunando. Y oía los caballos cuando pasaban por la calle, cuando estábamos desayunando, haciendo el clac, clac, Oh, clac. excelente, ingeniero. Yo le tengo un regalo. No sé si me lo va a conseguir. Termina el programa y le voy a enviar. ¿Usted recuerda esa droguería La Samaritana? ¿Tiene foto de la droguería La Samaritana? No. No, no, no tengo, no. Yo se la regalo, ingeniero. Creo Ya le que estoy dando mi mano. Está dando mi palabra que le voy a hacer ese regalo. Termina el programa y inmediatamente se la mando para que me la amplíe y la ponga ahí, pues, directamente en su cuarto con su esposa, que ya vamos a hablar de ella un poco. Su papá, don Antonio, un químico farmacéutico. Su señora madre, doña Ligia, una ama de casa. ¿Ellos son aguadeños o de familia aguadeña? ¿Y por qué se fueron para Bogotá? Son aguadeños, los dos son aguadeños. Mi papá era un hombre de iniciativa. Tal vez tengo esa iniciativa en mi sangre debido a la heredad de él. Él, de joven, de 17 años, según entiendo, el abuelo, como tenía farmacia y eran químicos que se revolvían, que se mezclaban y le daban a la gente hacían los medicamentos al minuto, él aprendió el oficio. Y de muy joven, él cargó una mula con un montón de químicos y se fue a armar su propia farmacia a otro pueblo, a la Merced, tengo entendido. De joven se fue. Y luego, viendo oportunidades en Bogotá, se fue a Bogotá, hizo cursos por correspondencia con un instituto en Argentina, farmacéutico en Argentina. Y luego, él era un hombre de mucha visión. Y viajó a los Estados Unidos a involucrarse y trabajar en laboratorios farmacéuticos acá en Estados Unidos. En esa época era más fácil tal vez venir y trabajar, en los años 43, 44, 45. Y durante la guerra, el último año de la guerra, Sí. mi papá se ofreció de voluntario al ejército americano, al US Army. Sí, seleccionado como enfermero, le dicen corpsman, el que asiste a los soldados en combate. Lo iban a enviar a la guerra de Japón, pero una semana antes de que se embarcara para la guerra del Japón, soltaron la bomba de Hiroshima. Pues la guerra se acabó, y él no tuvo que ir y le dijeron, no, ya puede irse, ya la guerra se acabó, y él decidió regresar a Colombia y en Bogotá se estableció como distribuidor de productos farmacéuticos y él empezó a diseñar sus propios productos farmacéuticos, sacó varias patentes de sus productos, contrató gente y mi mamá trabajó para él. Están relacionados, hay unos nexos familiares entre ellos y ella trabajó con mi papá y mi papá se enamoró de ella y se casaron en el año 1954. Sí, entonces en Bogotá era la ciudad de las oportunidades Señor. para el negocio. ¿Usted creció entonces, ingeniero, en Bogotá con sus hermanos? ¿Cómo se llaman ellos y qué hacen sus hermanas? Bueno, sí, mi hermano se llama Jairo Hernán, el mayor. Él tiene su propio negocio de importación de estandas para la industria farmacéutica. Entonces, él siguió algo del camino de mi papá
Él trabajó en el medio de la industria farmacéutica o relacionado de la química, etcétera. Mi hermana Diana estudió, Diana Lucinda estudió bacteriología, ella me sigue a mí en edad, y se casó con un médico con el que fueron a México a estudiar. Ella se especializó en bacteriología y él se especializó en cirugía plástica y es un cirujano plástico de mucha reputación en Bogotá, hace muy buen trabajo. Luego mi hermana Ligia Estela, ella estudió secretariado bilingüe y trabajó en el Banco de la República hasta que se pensionó. Sí. Bien, todos en Bogotá. Todos nacimos en Bogotá y crecimos en Bogotá. Bueno, qué bien, ingeniero. Ese primero de escuela, pues, no sé cómo lo llaman ustedes allá en Estados Unidos, ¿qué recuerda de pronto de esa primaria, hasta quinto de primaria? ¿Qué se acuerda usted de esa época en Bogotá? De la primaria, de la escuela primaria, a ver qué recuerdo. Tengo recuerdos de pequeño de escuchar tal vez el asesinato del presidente Kennedy, causó mucha conmoción en el colegio, aún siendo pequeño. Una memoria que tengo. También tengo memorias de que nos llevaban al teatro, el colegio tenía un proyector y nos daban, mostraban películas como en blanco y negro, y luego izando bandera. Era de monjas el Colegio San José, era de monjas muy estrictas, pero tal vez algún día me porté bien y hice bandera. Sí tengo unos recursos, recuerdos un poco difusos de esa época, sí señor. Esa época, porque recordaré vivir. ¿Y qué recuerda de esa casa donde usted creció? Porque es que hace mucha alusión a las imágenes fotográficas que van a ver los televidentes, porque para usted significa mucho. Ok, la imagen, yo crecí en dos casas, una de 1 a 10 años, había una casa al frente del laboratorio, mi papá tenía un edificio de 3 pisos atrás donde quedaba el laboratorio y al frente estaba la casa propiamente. Entonces, estaba bien organizado porque el negocio estaba ahí al lado. Okay. Entonces ahí crecí, ahí sufrí mucho con el asma en esa casa, pero ahí fue la primera comunión y todo. Pero luego a los 10 años él se mudó al norte de Bogotá, y compró una casa nueva y ahí nos establecimos. Ahí fueron donde empezaron mis sueños del espacio. Entonces, le voy a mostrar algo que tengo acá de esa época. Claro, ingeniero. Okay. Aquí tengo un cohete idéntico al que un vecino que vivía al frente, el papá era arquitecto y viajaba mucho a Europa y a Estados Unidos, y le compró un cohete como este, exactamente así, de este diseño. Y Ingeniero. nosotros, él me invita, el muchacho, el vecino me invitaba al parque al frente de la iglesia a que lo fuéramos a lanzar con unos cauchos. Lo lanzábamos cuando el cohete llegaba a lo más alto, el cohete, la cápsula se separaba y empezaba a caer en su propio paracaídas. Aquí. Uy. Yo corría a recogerlo, a recoger el paracaídas, la cápsula. Y cuando yo tomaba la cápsula, la abría y miraba y veía al astronauta que estaba allá y decía: yo quiero ser este, yo quiero ser ese astronauta. Ya empezaron los sueños, empezaron poquito a poco, empezaron los sueños. Nunca pensé, bueno, es decir, una cosa es soñar y otra cosa es llegar. Pero sí se puede, ingeniero. Yo sé que sí se puede, ingeniero. Hay algo muy importante. Me llamó tanto la atención. Oiga, le puso tanto amor a mí, usted le el ingeniero Iván Augusto Ramírez Tortuga. Él estaba en la NASA. Era guadeño, digamos, ha sido adoptado y de familia guadeña y colombiano que llevan alto pues nuestro tricolor allí en los Estados Unidos, concretamente en Houston, en la NASA. Su primera comunión. Veo que le pusieron como mucho amor y mucho entusiasmo de nunca olvidar, ¿o qué? Yo era muy devoto, devoto católico, un niño devoto católico. No fui monaguillo,
Pero siempre confié en Jesús de pequeño. Entonces mi papá era un hombre muy amplio. Él creció en la pobreza, pero él prosperó y era un hombre muy amplio y le gustaba hacer estas buenas celebraciones. Y se sentía orgulloso de sus hijos, de su familia, de su esposa y de su profesión. Y le gustaba hacer las cosas bien, siempre todo con muy buen gusto. Y las reuniones en la casa eran de fama porque mi papá era muy amplio. Y tal vez él no tuvo la oportunidad de celebrar la primera comunión como nosotros, ni mi papá ni mi mamá. Pues él quería darnos gusto y nos quería mucho. Interesante, ingeniero. Su bachillerato. De nunca olvidar, porque desde ahí comienzan a perfilarse, a estudiar qué quiere uno, cómo le fue en el bachillerato con las matemáticas, ingeniero. Bueno, en realidad no me fue muy bien. No me fue muy bien ni con la matemática ni con las ciencias, porque el asma tomaba un medicamento que se llamaba Tedral, yo no sé si todavía existe. Es un antihistamínico. Y cuando uno toma un antihistamínico, no sé si han notado cuando le ha dado gripa que toma un antihistamínico, lo hace de sentir raro. Entonces yo no me podía concentrar mucho en el colegio y no era de los mejores estudiantes necesariamente, pero mantenía el sueño, ¿sí? Tuve dificultades por esa limitación del asma, pero Dios es grande y a pesar de eso, algún día cuando fui a la universidad ya se me perdió el bombillo. Sin embargo, yo seguía leyendo de astronomía, de viajes espaciales, leía de platillos voladores y de todo lo que se atravesara relacionado con el tema del espacio. Mantuve el sueño vivo. Señor ingeniero, ¿usted por qué decidió entonces, en qué momento termina el bachillerato, se gradúa uno, recibe pues con sus papás, el diploma y todo el cuento, y por qué uno decide estudiar en la Universidad Nacional Ingeniería Aeronáutica? ¿De ahí se fue perfilando lo que es usted ahora? No, en realidad no existe ingeniería aeronáutica, aún no existía en Bogotá. Estudié ingeniería mecánica en la Universidad Nacional. Le dije a mi papá: papá, me gusta la física, pero él me dijo: no, usted tiene como inventiva creatividad, más bien estudie ingeniería mecánica. Estudie ingeniería mecánica. Yo quería, le dije: ¿por qué no me manda a los Estados Unidos o algo así? Quería. De alguna forma encontré un catálogo de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Yo quiero ir allá, pero yo, no, no, no. Quiero que primero termine su carrera en Colombia. Después hace lo que quiera. Entonces ese fue un buen consejo. Y fui a la Nacional, pues en esa época había mucha competencia de los laboratorios farmacéuticos americanos y europeos. Y no le estaba yendo muy bien. Costaba mucho la educación. Tal vez en universidades privadas. Estuve un semestre en los Andes, pero mi papá no podía sostener el costo, entonces me fui para la Nacional. Y me costó trabajo al principio adaptarme a los Andes y adaptarme a la Nacional, porque no venía con bases sólidas de matemáticas y de física. Pero en la Nacional me pulieron, sufrí al principio, pero ya después, incluso perdí física, perdí álgebra lineal, perdí algunos cursos, a ver, física y álgebra lineal, me atrasé, pero después empecé, algún día se me prendió el bombillo en cálculo 2, entré a un salón viendo a los compañeros haciendo integrales, yo decía, pero yo, ¿por qué no entiendo esto? No, entonces me propuse, y dije, voy a resolver todos los problemas que me asignan del libro. Y los que no me asignan también, los voy a preguntar al profesor. Al final del semestre tenía la segunda nota más alta del curso. Entonces dije, sí puedo, sí puedo. Adelanté cursos por donde podía y terminé primero que todos los demás, los cursos de ingeniería mecánica. Interesante, ingeniero. Pero su señor padre, don Antonio, ¿qué me decía? Él sí quería de pronto, cuando uno sueña con eso, ser astronauta, el espacio, las estrellas y todo lo demás, de pronto él sí quería que usted se metiera por ahí o de pronto que le ayudara un poquito más a su negocio con una carrera como administración de empresas o algo así. Él quería, estaba más inclinado a la administración de empresas.
Porque en realidad, pues parecía un poco una locura los sueños que yo tenía. Eso. Era muy impráctico en esa época soñar con esto. Esos sueños no se estimulan en las familias colombianas, o por lo menos en mi familia, a pesar de que él tenía, que él fue emprendedor, ¿sí? Pero el espíritu emprendedor lo heredé de él y aquí estoy. Se puede, ingeniero, usted en algún momento recibió algún detalle, una herencia, como algo así, compró un carrito, por ahí lo vendió para poder venir para Estados Unidos, ¿cómo hizo? Bueno, entonces cuando yo me presenté a varias, a una, traté de conseguir becas, pero yo era un estudiante normal, inteligencia normal. Entonces no era un hombre, no soy ningún genio, ni un hombre no, ingeniero de inteligencia normal. Entonces, cuando mi papá, el año 81, fue cuando yo terminé carrera, bueno, los estudios de ingeniería mecánica en la Nacional, Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y durante el primer, a ver, ya cuando fue la ceremonia de grado, para la ceremonia de grado yo ya estaba trabajando. Y estaba trabajando para una empresa que se llama Schlumberger, empresa de sondeo de petróleos. La única razón por la que me metí al área de los petróleos es porque prometían un curso de inglés al final del primer mes de entrenamiento en Colombia, que nos mandaban a Houston a estudiar inglés. Yo me dije, yo me meto. Entonces logré entrar, me enviaron a Houston, conocí a un astronauta aquí en Houston, al primer astronauta latino que habían Uy. seleccionado, había terminado su curso de entrenamiento. Y me fui para Venezuela a seguir trabajando, pero mi papá estaba enfermo de cáncer. Sí, señor. Y estando en Venezuela me enteré de que ya mi papá estaba en los últimos días. Viajé a Colombia, lo vi, regresé a Venezuela, renuncié y me regresé para Colombia. Dije, no, no quiero estar en el petróleo porque mis sueños se van a corromper con el dinero y no voy a poder seguir lo que yo quiero. Mi papá se murió en octubre 12 del 81, y empezó el proceso que viene después del fallecimiento del padre, del abogado, y de la herencia había un carro, una camioneta Fiat, que nos quedó a mis 2 hermanas y a mí, y mis hermanas me dijeron, no, con la venta del carro, ayúdese con sus estudios y los ahorros de los trabajos que ya había tenido, otros trabajos que ha tenido. Después en Bogotá, como a los 4 años de esa herencia, vendimos el carro y con ese dinero tuve y lo que hace era ahorrado para el primer semestre de universidad. Y me puse en manos de Dios, y que pase lo que pase, yo no sé de dónde va a venir el dinero para el segundo semestre y todos los demás semestres, yo no sé qué va a pasar. Así sea que aprende inglés nomás, eso con eso es suficiente. Dios proveerá, como bien se dice. Es un hombre muy creyente porque ya le voy a desglosar el tema y ahorita hablaremos un poco de esa parte de su fe, que me parece muy importante. Pero logró hacer amigos en Bogotá, ingeniero, de pronto amante de todo este mundo de la ciencia, del espacio. Hay un lugar muy especial para usted, muy significativo, el Planetario de Bogotá. Había una asociación de astrónomos aficionados de Colombia, hoy tal vez, no sé si todavía hoy existe en Bogotá, pero el director del planetario los apoyaba para que estos muchachos se reunieran a darse clases entre ellos mismos de astronomía y luego de viajes espaciales conmigo. Y empezamos a dar actividades. Teníamos la semana de la astronomía en Bogotá, creo que en enero o febrero. Entonces, sacaban todos los modelos de los cohetes que la NASA había enviado a través de la embajada para que muestras lunares. Y teníamos invitados especiales, habían charlas especiales. Y en esas charlas, yo después una vez me fui uno de los conferencistas. Luego, con el tiempo, después de haber conocido al astronauta aquí, me enteré que él iba a estar en Colombia. Logré escribirle a la NASA, invitarlo a él a que diera una charla en el planetario. Yo di la charla la noche anterior. Y cuando yo hablé, yo era un hombre muy tímido, pero de vendedor, de
visitador médico, volteé la timidez y ya podía hablar en público. La noche que mi mamá fue a mi presentación, cuando apagaron las luces, ella no podía creer que era yo el que estaba hablando porque sonaba totalmente diferente. Sí. Interesante, entonces, ingeniero. Es que usted ha sido un hombre, yo no sé si es tímido, pero es que eso lo vamos desglosando aquí a lo largo del programa, amigos televidentes. Se acaba de llegar a la amable sintonía, no se va a perder, porque viene una parte bien interesante que es toda esa experiencia. Es un hombre amante de deportes extremos. Oiga, yo me quedé aterrado viendo las fotografías que me mandó, ya les voy a comentar de qué se trata. Me acompaña el ingeniero Iván Augusto Ramírez Atortúa, ingeniero colombiano de exploración espacial de la Boeing en Houston, en los Estados Unidos. Ingeniero, es que hay mucho tema para hablar, pero algo importante que no puedo dejar escapar es cómo les ve con todo esto de petróleos en ese Maracaibo, Venezuela, sin esto mal. ¿Qué le dejó ese trabajo de experiencia asumida para lo que es hoy en día usted? A ver, primero el inglés, porque todas las tareas eran en inglés. Y tal vez me ayudó a entender un poco la mentalidad de los ingenieros. En ingeniería se usa mucho lo que se llama acronyms. Es decir, que para cada cosa tecnológica recortan las palabras con un par de letras, con dos o tres letras de ciertas cosas, y un proceso de cómo pensar, tal vez, cómo analizar las cosas. Y me abrió un poco la perspectiva de algo más acerca de la naturaleza de nuestro planeta. Pero en realidad iba a terminar trabajando en la selva amazónica al norte del Perú. Me habían asignado allá. Pero estuvo bien la experiencia. Tal vez fue el puente que Dios dio en la transición en Houston, donde conocí al astronauta, de estimular esa llama del sueño, porque con él fue algo de mentor para mí. Él me dio una carta con el logo de la NASA cuando yo mandé la solicitud a las universidades. Venía como respaldo esa carta, hablando de mi personalidad, de que no la había percibido de mí. Entonces, Dios sabe cómo se presentan las cosas en el camino para cada persona y cómo se las pone. Y uno decide si las toma o no. Claro que sí, no, y tiene toda la razón. Es usted un hombre de mucha fe, igual este servidor. Ingeniero, podríamos hablar de un segundo trabajo en su vida. Le llama tanto la atención, ensamblando aviones. ¿Cómo así? Ok, después de que mi papá murió, estuve un poco desubicado porque mi papá era el responsable de todo en la casa. Entonces, fue un momento, unos meses de transición, como 3 meses de transición, en el que costó trabajo organizarme, pero había una empresa de ensambladora de aviones, Cessna, en el norte de Bogotá, donde necesitaban un ingeniero de producción. Y un familiar mío, un primo mío, él era de Cadarcá, estaba casado con una hija del dueño de ese establecimiento, de esa ensambladora. Pues trabajé como un año de jefe de producción, ganando 5 veces menos de lo que ganaba con la empresa de petróleo. Incluso el salario de la empresa de petróleo era bueno para un principiante, que le decían rookie, que es un principiante, pero después iba a ganar mucho más. Pero yo decidí, no, esto en mi hoja de vida se va a ver bien en un futuro. Cuando yo esté en Estados Unidos, yo no sé cómo van a ver esto, pero yo sé que algo va a servir para que ellos vean algo de credibilidad en mi conocimiento relacionado con cosas de aviación y el espacio, porque están relacionados, la aviación y los cohetes están relacionados. Entonces trabajé ahí como un año con esa empresa, manejando operarios que eran un poco difíciles de manejar. Cada uno tiene su propia personalidad y es difícil de manejar de 80 empleados o algo así que había en esa época. ¿Y este trabajo de satélites, eso por qué, ingeniero? Ok, primero trabajé
en San Diego. Los estudios de posgrado fueron en San Diego, California. Al final de mis estudios, inmigración permitía que yo trabajara un año, que adquiriera un año de experiencia práctica, pero tenía que conseguir la empresa yo mismo. Entonces logré conseguir, a través de un amigo colombiano que es ingeniero, trabajar en esa empresa y había ganado una beca en un banquete. Pues lo invité a él, que lo acaba de conocer, y a otro ingeniero ecuatoriano, y las dos empresas aeroespaciales que están en San Diego fueron al banquete. Entonces impresioné a varios ingenieros por haber ganado la beca de $1,000. Y esa noche estaba la secretaria de Lindbergh, de Charles Lindbergh, y el mecánico que hicieron el Espíritu de San Luis, que voló de Nueva York a París en 1927. Entonces, ya estaban pues bien viejitos, pero todavía vivían. Bueno, es una anécdota separada, pero estamos celebrando eso. Entonces, de ahí se abrió la oportunidad de trabajar con una empresa en San Diego. Trabajé con ellos 7 años en turbinas de aviones, pero luego, cuando me gradué de ingeniero espacial con la maestría y con la maestría en astronomía, dije, ahora sí ya es tiempo de moverme al área del espacio, porque todavía está en el área de los aviones. Primero en aviones en Colombia, luego trabajé en una empresa de proyectos hidroeléctricos en Colombia, antes de venirme para los Estados Unidos. Luego trabajé en turbinas de aviones, haciendo análisis del sistema de descongelamiento de las turbinas. Y luego de ahí ya pasé a Los Ángeles, a la empresa que se llamaba Hughes Space and Communications, de Howard Hughes, el famoso excéntrico millonario actor de cine y aviador, que hizo su propia empresa para hacer el primer satélite de comunicaciones. Logré entrar ahí a esa compañía, que después Boeing compró esa compañía. Hoy en día los satélites son enormes, son de gran tamaño, como puede ver en una de las fotos que tiene, y proveía la protección térmica o del calor del sol de los satélites, porque están expuestos al sol y al frío cuando pasan por la sombra de la Tierra. Entonces Sí. trabajé con ellos 6 años, más o menos 6 años, y luego me mudé a otro departamento dentro de la empresa que estaba encargado de la mecánica de órbitas, que usa mucha matemática. Pero después Boeing hizo un recorte. Y se abrió la oportunidad de venir a Houston a trabajar en el transbordador espacial que ustedes ven aquí en el afiche, en esa época, porque querían estar más cerca de donde el centro donde trabajan los astronautas, que es acá en Houston. Entonces mis jefes eran astronautas, ex astronautas de la NASA, aquí en Houston. Importante, eso me parece muy, muy interesante, ingeniero. Pero estando aquí en los Estados Unidos, ingeniero Iván Augusto, usted de pronto prestó servicio militar, como le llamamos aquí en Colombia, en la Armada o en la Marina de Estados Unidos. En la Marina, en la US Navy. Yo siempre tuve curiosidad por qué mi papá, si habían ingresado al US Army cuando estaba aquí en los Estados Unidos en plena guerra. Y entonces ya el único, en realidad quería entrar a la Fuerza Aérea, pero ya a la edad que tenía, ya era 37 años, el único ramo de las Fuerzas Armadas que permitía a alguien entrar de reservista a esa edad era la Marina de los Estados Unidos o la US Navy. Entonces juré bandera y entré como ingeniero sí, de construcción o de analista de construcción. Y entonces me enviaron en dos oportunidades, tuve la ocasión de ir a Corea, de visitar a Corea, a bases militares en Corea, que me mandaban por 2 semanas. Fui con ellos 5 años. Mientras terminaba la maestría, y ya después de que terminé la segunda maestría en astronomía, segunda ma maestría en astronomía, y después me retiré porque no veía realmente una forma de aplicar mis conocimientos ahí. Entonces decidí no continuar. Muchos continúan para lograr su pensión a los 20 años, pero yo tenía otros planes y bueno,
Fue una experiencia interesante. Cuando me muestra esa imagen de este cohete que está aquí, que tiene de fondo ese afiche, usted en 1995 aplicó para ser astronauta. ¿Qué pasó? Porque en el año 1999, bueno, yo había aplicado dos veces antes, mandaba, llené el paquete, pero siempre me lo rechazaban porque no era ciudadano de los Estados Unidos. Entonces hay que, la NASA es una entidad federal, como entidad federal requiere ciudadanía de los Estados Unidos para trabajar con ellos. Hay casos súper especiales, es cuando uno tiene un doctorado y es especializado en cierta área que la NASA necesita, que hay poca gente trabajando en eso, en esos casos ellos hacen una excepción. Pero para astronautas se requiere, y aún se requiere ser ciudadano de los Estados Unidos, a no ser de que haya un acuerdo con los otros países y que por amistad o por cualquier cosa, que entre los dos países hacen un acuerdo y traen a alguien, lo entrenan y lo mandan al espacio por relaciones públicas. Entonces, cuando yo me hice ciudadano, después de prestar el servicio militar, apliqué, pero en realidad ya tenía algunos problemas de salud, No. pero yo quería saber si había hecho todo lo posible dentro de mis capacidades, porque no soy un genio, traté muchas cosas del posgrado, título de ingeniero mecánico. Maestría en ingeniería aeroespacial, maestría en astronomía. Y después traté otras locuras traté de lanzarme en paracaídas de un avión, luego de buceo, Uso. tratar de volar en cometa, tratar de aprender a volar planeadores. Traté un montón de cosas. Entonces, quería saber si la NASA tenía suficiente interés en mí, si había hecho lo que humanamente posible pude hacer para que ellos me miraran el perfil y dijeran, de pronto él es un candidato. Y funcionó. Yo casi me da un infarto cuando vi la carta de la NASA en el apartamento, que la selección preliminar de los candidatos había finalizado y que yo pasaba a la siguiente fase y que me hicieron un examen médico. La presión arterial se me subió. De la Bendito emoción, Dios. y ella ya tenía 43 años, y dije, pues no podía. Yo dije, simplemente quiero saber. Yo, en realidad, yo ya para esa época dije, no, esto no va a pasar, pero ya sufría de presión arterial alta, genético, y pues no se pudo, pero logré llegar muy cerca. Pero Dios tenía otro tan exceso, era el 99. Yo vine a trabajar en el transbordador espacial en el verano del 2002 en California, Los Ángeles, y luego en Houston en 2003. Y lo sabe cómo hacen sus cosas de ingeniero, pero ¿cómo es esa dicotomía entre tirarse en paracaídas, disfrutar del aire, ver la tierra, la libertad que se siente, los que han hecho esa experiencia entre ellos ustedes, y ser un buzo y estar en el mar y mirar otra realidad? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que hice en paracaídas fue saltar con dos instructores que iban al lado mío desde una altura de 13.000 pies. Eso es como bastante alto, pero cae uno en caída libre por un minuto. Por un minuto vamos cayendo como una piedra. Y el aire, la fricción del aire le distorsiona a uno la cara, y me dijeron que leyera el altímetro, la altura, periódicamente, pero yo no podía oírme a mí mismo. Es una ráfaga de aire, es muy intenso, es muy intenso. Y lo más intenso es que yo iba a abrir, después de que abriera el paracaídas, yo me quedaba solo. Y la cuestión era, ¿cómo iba a reaccionar yo si no se abría el paracaídas? Y luego el buceo es parte de lo que tiene que experimentar uno, o en mi idea de cómo prepararme para astronauta, era una de las cosas que quería ensayar. Y luego el buceo, los astronautas se entrenan
en una piscina bien grande con objetos que se replican la estación espacial con el traje espacial. Entonces, el buceo era necesario porque los astronautas esencialmente están buceando en su traje espacial, en un tanque grande, replicando, o tal vez es lo más cercano a la gravedad cero que ellos pueden reproducir estando aquí en la Tierra. Sí. Entonces, aprendí a bucear. Aprendí a bucear en Bogotá, donde no hay agua, no hay nada, en piscinas, en un hotel. Y luego aquí en Houston hice más cursos. Disfruté mucho también por ver la naturaleza y la mano del creador Claro, en lo que sí. está viendo uno. Claro, pero también a usted le gusta mucho el kayak, todo esto extremo y andar por desiertos y montañas y todo eso, ingeniero. Bueno, me gustan los deportes acuáticos. Porque en Bogotá no hay mucha agua para que, o lugares de agua donde uno pueda hacer deportes acuáticos. Y aquí era muy, en San Diego, que están en la costa de California, en el sur, en la frontera con México, Sí. la universidad tenía una institución donde daban clases. Y aprendí de todos los deportes acuáticos que enseñaban, disfruté mucho, porque en Colombia no hay mucho acceso a eso, a no ser que haya unas vacaciones a algún lugar y pague un montón de plata. Y luego también acampando, me encantaba acampar, aprendí el amor por la naturaleza. Tal vez en Colombia no es tan seguro de hacerlo, Sí, no sé si hoy en día han mejorado las cosas, pero aquí en Estados Unidos hay unos lugares hermosos. oh, qué interesante, ingeniero, eso me Sí, parece. y entonces ellos, los astronautas se entrenan para aprender a sobrevivir. Entonces hay que hacer cursos de supervivencia, saber vivir en condiciones limitadas. Si hay una emergencia y aterrizan en un lugar inhóspito, tienen que saber qué recursos pueden usar. Entonces, con esa mentalidad estaba también haciendo todo eso. Interesante. Ingeniero, ¿en qué momento llega esto? Es que me llamó la atención, muy parecido a lo que hizo su papá, socorrista de la Cruz Roja. Oh, ok. Entonces, me enteré de que la Cruz Roja hacía cursos de socorrista en los que uno estaba en la naturaleza. Entonces, aprendíamos a subir montañas o a bajar de un puente a rescatar a alguien o a socorrer víctimas. Nos llevaron a una fuerza aérea a simular una catástrofe, que había un paciente que hay que llevarlo en camilla por un río. Fue una experiencia muy enriquecedora. Quería yo experimentar otras cosas, pensando también en una emergencia. Si yo estaba en una nave espacial o en la luna y el otro astronauta me dio un patatús y yo lo puedo ayudar, porque la persona que es astronauta tiene que ser polifacética, saber hacer, o sea, tiene que ser todero. Sí, señor, ser todero. En español. Hay una parte importante en su vida, voy a tocar dos temas fundamentales con este gran invitado desde Houston, ¿verdad? En la NASA, una guadeña, la familia guadeña, amigos televidentes, ahí está, miren ustedes cómo el canal Teleaguas con dos tecnologías logramos trascender fronteras a través de estos medios tecnológicos. ¿Cómo conoce a su esposa Donna, se llama ella? Mi esposa Donna, sí. A Donna la conocí yo era un hombre muy ocupado, siempre he sido un hombre muy ocupado. Y en uno de los viajes que hice de trabajo a otra ciudad, a Huntsville, regresé yo soltero, pues no tenía mercado, dije, no, tengo que ir a comprar algo. Y fui a un supermercado donde ella trabajaba, un supermercado que hace muchos años no iba. Y esa noche, apenas la vi, me enamoré de ella. Qué mujer tan linda. Ella tiene un poco de fisonomía de rusa. Le pregunté que si era rusa. Dijo, no, no, no. Entonces, sin embargo, me contestó en ruso. Sabía algo de ruso porque es una mujer muy inteligente, muy bella. Y de ahí me enamoré y empecé a visitarla de a poquito, ir a comprar algo para charlar. Así fue 20 segundos. Yo soy tan tímido que me tocó como si me esperé 5 meses para poder invitar a una reunión de catar vinos y quesos con un amigo italiano. Ya empezó la historia de amor. Ave María, ingeniero, pero ella es norteamericana. Sí, ella es norteamericana. El papá de ella había trabajado con IBM apoyando el centro de control de misiones de la NASA durante los vuelos a la Luna. Era un señor muy inteligente y mi esposa es muy inteligente.
¿Cómo se atrevió usted a pedirle la mano a ella, al anillo de matrimonio, para decirle casémonos? Bueno, yo ya tenía todo preparado. Quería hacerlo el día del cumpleaños de ella. Yo la llevé, primero la sorprendí con un regalo de llevarla a viajar en un avión por el sur de Houston, en una avioneta, y luego ella no sabía, ella pensó que yo iba a llevarla a que se tirara en un paracaídas o montar a caballo, que le gusta montar a caballo. Y después le dije que llevara otra muda, porque íbamos a ir a un lugar más formal. Pero ya tenía todo arreglado en el hotel donde íbamos donde iba a pedir la mano, y había flores y champaña y velas prendidas. Ya había organizado todo, pues sí me puse muy nervioso cuando empezamos a caminar hacia el sofá, donde ella no tenía idea, pensó que yo eso era para que la gente que estaba en el hotel, que siempre hacían eso para todos, con pétalos de rosa en el piso y todo, con la música romántica que nos gusta, que teníamos en común. Fue una sorpresa total para ella, y obviamente estaba nervioso. Me imagino. Ese matrimonio me llamó, otra cosa que me llama, tantas cosas, ingeniero, pero ese matrimonio judío mesiánico, ¿cómo es, para poder entender nosotros aquí en nuestro municipio, los que están viendo nuestro programa, ingeniero? Bueno, es una historia un poquito nueva para la gente en Colombia. El mesianismo, en realidad el judaísmo mesiánico, era lo que practicaban los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús. Ellos eran judíos y Jesús era el Mesías. En español se le conoce como el Cristo, pero en realidad en hebreo es Mashiach. Entonces los apóstoles celebraban las fiestas que celebraba el judaísmo. Incluso Jesús celebraba, él era judío, como ser humano y como Dios encarnado, pero él también celebraba esas fiestas, porque esas fiestas son proféticas acerca del Mesías, de él, de Jesús el Mesías, o en hebreo es Yeshua. El nombre de él no era Jesús en Israel, era Yeshua HaMashiach, el Mesías. En Israel a los cristianos lo llaman Nozrit, nazarenos, porque dicen que Jesús era de Nazaret. No saben ellos que Jesús era de Belén, no tienen idea. Entonces lo llaman a los cristianos de Jesús, no sé. Entonces, es una larga historia. Cuando yo tenía 43 años, es como en la época donde estaba yo aplicando al programa de astronautas, yo me había vuelto un poco escéptico acerca de las creencias mías en Dios y en Jesús. Y empecé a tener dudas, y gracias a una prima que me desafió, que se convirtió que se hizo bautista, me dijo: primo, usted no sabe nada, porque en realidad yo no tenía mucho conocimiento de la Biblia. Entonces me desafió y fue a una iglesia bautista donde yo desafié al pastor y le dije: empecemos de cero, pruébeme que Dios existe. Entonces él, sabiamente, después de que yo le había contado que yo había estudiado astronomía, me dio un video de cosmología, del fino ajuste del universo. Y yo me sorprendí de lo hermoso y de lo armónico que es todo en el universo. Y tiene que haber un diseñador, tiene que haber un creador. Y me dio un libro de filosofía, entre un debate entre un cristiano y un ateo acerca de la existencia de Dios. Pero leí 25 páginas de filosofía y dije: no, Dios existe. Entonces la astronomía me volvió a llevar a Dios. En la universidad no hablábamos de Dios en los cursos de astronomía, para nada. Estábamos metidos en matemáticas y física y proyectos. No se hablaba de Dios, no había oportunidad, ni lo identificábamos. Hoy en día yo enseño en una universidad cristiana donde yo le doy gloria a Dios por la creación que Él hizo, lo hermoso, lo que nos ama Él con esta vasto universo, que tal vez somos los únicos que existamos. Es muy difícil que la vida prospere en un planeta. Se requieren 300 condiciones simultáneas para que todo funcione. Eso no es al azar. Luego empecé a preguntar: ¿quién es Jesús?
¿Y quién es Jesús? ¿Y cómo sé que las profecías de la Biblia católica y la protestante que se atribuyen a que Jesús las cumplió, cómo sé yo que son verdad? ¿Pudieron haber distorsionado eso? Entonces yo dije, bueno, debe haber, pero un día entrando en un almacén cristiano encontré a un judío. Le dije, Señor, ¿usted qué hace aquí? Usted es judío. Le dije, pero es que yo creo en Jesús. Le dije, pero no es que no le puedo creer. ¿Qué lo convenció? Simplemente me dijo dos palabras. Me dijo, Isaías 53. Me dijo, ok. Yo me olvidé de eso y cuando vine a Houston me acordé. Ok, ¿cómo resuelvo yo mis dudas? Voy a comprar una Biblia judía, que solamente es el Antiguo Testamento y se llama el Tanakh. Y entonces me puse a comparar las profecías asignadas a Jesús en el Antiguo Testamento que él eventualmente iba a cumplir con las dos Biblias, la católica y la protestante. Y Sí. encontré que era lo mismo. Y Isaías 53 me cambió la vida. En ese momento dije, tengo que decirle a los judíos, porque es un capítulo prohibido en el judaísmo. Y de ahí en adelante empecé a caminar entre las congregaciones judías, que es una iglesia esencialmente, en el que el servicio es en hebreo y en inglés, pero que celebran las fiestas que el judaísmo celebra o la Biblia, y atrae judíos que son creyentes en Jesús, que son rechazados por sus propias familias por lo que ellos creen en Jesús. Para los judíos es una ofensa creer en Jesús. ¿Por qué? Por Hitler, por las cruzadas que mataron tantos judíos. Sí. Pero hoy en día en Israel hay 30.000 judíos que creen que Jesús es el Mesías o el Cristo. Y entonces, anoche estuvimos en una boda ortodoxa judía de muchachos de Israel que hemos conocido en los centros comerciales en Houston visitándolos. Entonces es un privilegio para nosotros estar en medio de ellos tratando de iluminar la luz de Jesús a ellos y que crean. Qué bonito, ese matrimonio suyo, bueno, nuevamente son los esposos. ¿Tiene hijos, ingeniero? No, no tengo hijos, me demoré un poco para casarme. Mi esposa tiene una hija que se casó en los mismos días que nos casamos nosotros. Fuimos a la misma corte y la celebración fue la misma. Ingeniero, bendiciones. ¿Sí? ¿Cómo ese amor por el judaísmo, por tu esposa, todo lo que usted me está hablando de la fe de Dios, de Jesús, nuestro Salvador, etcétera, los motivó a usted también para en algún momento de su vida hacer unos viajes más allá, ir como a Tierra Santa, mirar esas mezquitas y todo esto? Bueno, en realidad, cuando fui a Israel, aún no estaba en el mesianismo. Tal vez fue la transición entre, bueno, o tal vez sí estaba dando mis primeros pasos en el mesianismo. Y entonces, pero aún no tenía el llamado a alcanzar al judío o a encontrar alguna forma. El descubrimiento que hice de Isaías 53, en esa época lo empecé a... Estuve en el Museo de Israel y estuve al frente del libro de Isaías, del Mar Muerto, donde está Isaías 53, en hebreo antiguo, que lo aprendí a leer después, lo aprendí. Lo estaba aprendiendo a leer en esos días, en hebreo antiguo, en hebreo moderno, porque mis dudas siguieron, y porque yo había leído en inglés, pero yo quería saber el hebreo, y aprendí a memorizarlo en hebreo, y tal vez quería estar en los lugares santos donde, o los lugares sagrados donde Dios estuvo, donde Jesús encarnado, Dios encarnado estuvo, vivió su vida. Y de ahí empezó, en el siguiente año fue cuando empecé yo a querer ir a llegarle al pueblo judío, a que sean salvos. Ingeniero, ¿en qué momento visita usted su familia aquí en Colombia? ¿Cómo es esa relación? Por ahí me mandó una imagen tan hermosa, su mamá haciendo una natilla, todo eso. ¿En qué momento decide partir como también parte de su corazón para dedicarlo a su familia, a la visita aquí al país, en Estados Unidos? Porque cuando yo vine a estudiar me demoré 4 años en regresar a Colombia, porque no tenía los documentos para poder trabajar permanentemente en los Estados Unidos. Ya cuando terminé
Yo demoré un poco mis estudios para poder ver cómo organizarme, cómo arreglar los papeles en forma legal a través de una empresa que me contrataba. Y defendí la tesis en la ingeniería aeroespacial y al siguiente día me llamó el abogado de la empresa donde yo estaba trabajando, que ya habían salido los papeles para el permiso de trabajo, para trabajar con la empresa. Y le pedí a la empresa que trabajé unos 10 días y les pedí permiso para poder ir a Colombia porque por 4 años no había ido a Colombia. Entonces, tenía muchas ganas de ver a mi mamá, a mis hermanas, a mi hermano. Mi mamá vino en una ocasión a la graduación, ella vino a la graduación en el año 88. Tal vez había venido antes por algunos días a visitarme, porque ella siempre estaba preocupada por mí, de cómo iba a comer, que cómo me iba a alimentar, porque yo no cocinaba en la casa. entonces, empecé a ir periódicamente en las Navidades, ¿no? Iba también a Pereira, donde tenía unos primos, a Manizales, y obviamente la natilla, me encantaba hacer el pesebre con mi mamá, nos poníamos a hacer el pesebre en diciembre 16. Y tenía también una prima en la Florida, entonces en ocasiones fui a la Florida y allá viajaba mi mamá, nos encontrábamos, hacíamos también natilla allá en la Florida, ella estaba casada con un americano. Sí. Tal vez los viajes fueron menos frecuentes después de que murió mi mamá. La última vez que estuve fue en el año 2019, celebrando los 50 años del viaje a la Luna, que me invitó a una universidad a dar una charla. Pero sí, da mucha nostalgia y me encanta ir a Colombia y me encanta el pionono, me encanta el pionono. Eso Mi digo ingeniero, es esposa que también, mi esposa le encanta el pionono, lo ingeniero, probó. pero no me ha hablado de algo importante. Me tiene un poquito triste. Me dice que estuvo en ver, le entendí, que estuvo por ahí en Cartagena, que estuvo en Bogotá, que estuvo en Manizales, en Pereira, pero no me menciona Aguadas. ¿Por qué no ha venido a Aguadas, ingeniero? ¿Dónde está su sombrero? Bueno. Desde que estaba en Estados Unidos no he viajado. Tengo muchos deseos de ir a Guadalajara, pero lo que pasa es que nunca. Los viajes son muy cortos. Los viajes son muy cortos y hay mucha familia para visitar y siempre se acaba el tiempo. No hay mucho tiempo de. Pero le dije a mi esposa: tenemos que ir a Guadalajara para que vean. Yo crecí. Yo recuerdo del ambiente de Guadalajara, del frío de Guadalajara, de las faldas de Aguadas, de la familia que tengo en Aguadas. Tal vez fui a cuando tenía, antes de venirme para Estados Unidos, fue la última vez que estuve en Aguadas. En realidad los viajes que yo hago son viajes relámpagos, pero tengo que hacer el esfuerzo, les prometo ir a Aguadas con mi esposa. Pero ingeniero, claro que sí. Pregunta final. ¿Usted tiene sombrero guadeño, ingeniero? ¿Tiene No tengo sombrero sombrero. guadeño? Yo no tengo el sombrero guadeño. Le compré uno a mi esposa. Ese sí lo tengo acá. Tengo que comprar uno. Ingeniero, yo no sé qué van a pensar los televidentes. Oh my God. Ingeniero, un abrazo Hola. para usted. Muchísimas gracias por haberme dedicado, pues. A no solamente pues, a este servidor de nuestro programa, de nuestro canal Teleaguas en los 25 años, el canal de todos, por querer hacer un reconocimiento a su trabajo, por contarnos su historia, su esfuerzo. Y le tengo esta pregunta final que la tengo así siempre en el tintero. ¿Qué decirle a estas nuevas generaciones de aguadeños, de estos jóvenes que tienen sus sueños de pronto de querer seguir sus pasos? Sí se puede. Claro que se puede. Para mí lo más importante es que el joven tenga un sueño y que lo siga, que se rodee con amistades que le cultiven el sueño que tiene, porque uno se puede desviar muy fácilmente con malas amistades, malos consejos, usando drogas. Yo tenía 17 años y fui por primera vez a Cali. Y mi mejor amigo usaba marihuana y el otro amigo de él fumaba marihuana y tomaba píldoras. Yo me senté al frente de ellos, escuché a los Beatles y me dijeron, ¿qué? No, 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 yo no quiero esa vaina. Entonces tengan la fortaleza de decir no, porque Dios nos pone en nuestra conciencia
cómo saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces, saber discernir y mantener el sueño vivo. Tengan el sueño vivo, que así sea médico, quieres ser ingeniero, si quieres ser abogado, mantengan fieles, manténganse genuinos, identificados con el sueño que tienen. Hagan todo lo posible. Que si Dios los tiene destinado para hacer eso, Él les abrirá unas puertas y les cerrará otras. Si sigan sus sueños, solo Dios sabe a dónde puede llegar uno. Claro que sí, ingeniero. ¿Qué decirle a la comunidad de Aguadas para terminar nuestro programa Horas y Personas con este gran invitado, el ingeniero Iván, que está precisamente en Houston, trabaja con la NASA, un colombiano que lleva en alto en la bola, ese amarillo, azul y rojo de nuestra tricolor nacional, trabajando en una empresa tan importante? Ingeniero, ¿qué decirle a esta comunidad de Aguadas, a mis amigos del chat de la Guadalidad que siempre nos ven, decirle a toda esta gente de Aguadas? ¿Qué palabras tiene para nosotros y cómo es esta situación de Colombia? Sí, bueno, en realidad da un poco de tristeza de ver la realidad de la economía en Colombia y de la situación, pero yo veo en la gente de Caldense, en la gente de Aguadas, en la gente de Antioquia, veo algo diferente en la naturaleza de los aguadeños y de los caldenses y antioqueños, que son gente más amorosa y genuina, que tal vez hace mucha falta eso en las grandes ciudades para que sean más, que se integren más, que sean más cohesivos, que sean como una comunidad, que como Jesús decía, amados los unos a los otros, que apoyen entre ellos. Porque en realidad lo que lleva a la situación que llevan a los países es tal vez el egoísmo individual, es lo que lleva a esta situación. No hay amor por el prójimo, amar al prójimo es lo más importante que hay que hacer, que resuelvan los problemas en todos los países. Bueno, ingeniero, a usted muchísimas gracias. Muy amable. Gusto, De verdad, mil encantado. gracias por haber dedicado su tiempo, un hombre bastante ocupado de su agenda. Sacó este momentico para podernos atender nuestro programa Horas y Personas del canal Teleaguas, de estos 25 años de servicio a la comunidad. Ingeniero, Dios le bendiga, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa Horas y Personas. Muy amable. Con mucho gusto, encantado. Prometo ir a Aguadas. Fui mucho a Aguadas a funerales de las familiares, pero prometo ir a Aguadas. Después de este COVID, cuando se levanten las restricciones, me encantaría y tener el placer de conocerlo en persona. Claro que sí, ingeniero. Aquí un abrazo muy grande. Y por Un abrazo favor, para a cumplir todos. esa palabra. Yo le compro la mía enseguida, ya le mando la fotografía de la samaritana para que la tenga ahí bien grande, me la amplíe, por favor, porque la logré conseguir hace mucho tiempo y la tengo por ahí como un tesorito guardado bajo llave. Pero con mucho gusto se la comparto porque su familia y su historia allí. A usted mil gracias nuevamente, pues, por haber estado con nosotros. Buen viento, buena mar, y lo espero aquí en la Ciudad de las Brumas, ingeniero, para que disfrute del Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Aquí quisimos colocar la pareja Okay. bailando pasillo y un jipao. Eso habla del paisaje cultural cafetero, ingeniero, para que venga a recorrer todos estos pueblos, ¿le parece? Ya, claro que sí, encantado. Okay. Gracias. Muy amables, amigos televidentes, Bueno. a este punto, ya pues, mil Bueno. gracias por llamar en sintonía. Hemos estado con el ingeniero desde la NASA, Iván Augusto, precisamente, que ha compartido con nosotros su historia, su experiencia. Y hasta una próxima oportunidad, en Horas y Personajes del canal Teleaguas, el canal de todos. Muy amable, es una feliz noche para usted. Muchas gracias.